La primera pregunta. Me pongo acá para observar a todos, chicos. ¿A qué obra literaria pertenece la siguiente imagen? Por favor, miren las pantallas. A ver, uy, ya, qué fácil. Muy bien, a ver. A ver. Va corriendo el tiempo. Todavía no levante. Diana, cubran su respuesta. 3, 2, 1. Tiempo, señor. Tiempo. Nadie escribe. Levanten. No hay nada. No, perfecto. No, a ver, Diana, del equipo verde. Ah, un ratito, Pipi. Que todos levanten. Todos levanten. Tom mostrándose adelante. Perfecto. Mario Hart mostrándose adelante. Nadie puede voltear ya. Dios santo, por Muy favor. Bien. A ver. La única que respondió correctamente. Dumbo, dice Craig. Dios santo, pero ¿quién no ha leído? Israel no puso absolutamente nada. Jenko puso una carita feliz. Dios santo, eso lo deja muy mal. No, Paloma, nada. El elefante marrón, Mario Hart. Yamila, un signo de interrogación tan grande como su cabeza. Alejandra Baigorre, corazoncitos al borde. Elefante y un sombrero. La respuesta correcta es la de Diana, el principito. ¿Quién no ha leído el principito? Es un clásico, chicos. Todo para el equipo verde. Súper. Supuestamente ese es un... Bueno, ya quitamos la imagen. Vamos. Siguiente pregunta. En la época colonial, ¿cómo se le denominaba al siguiente personaje? Adelante con la imagen, por favor. Con la imagen, por favor. En sus casas están viendo la imagen. No veo. Voy a escribir. Vamos. Ya. Corre el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. No escriba más. Se acabó. Arriba todos con sus pizarras, por favor. A ver. Arriba, comenzamos por acá. Alejandra Baigorria. Chicos, un ratito, volteen todos. Volteen todos. No, Israel, levanten la pizarrita y no pueden agachar. Dejen la pizarra ahí levantada, por favor. Vamos. Colaboren. A ver, voltea para la cámara. Todos, mostrando la pizarra. No importa si no escribieron algo, no interesa. Alejandra Baigorria, lo. Ok. Ya. Paloma puso carpeta. Ya. Monstruo. ¿Cómo? Capeta. Capeta, ¿qué es eso? Es un bicho que asusta en Brasil. Ya, no, chata. Ya. ¿Qué has puesto tú? La perricholi. No. No. ¿Qué es esto? La rambada. No. Israel no tiene nada. Doncella pone el otro. Oh, y, Dios. ¿Qué dice acá? El gallito de las rocas pone Mario Hart. Yamila pone dama. La respuesta era la tapada o la tapada limeña. Ah, la tapada, pues. Dios mío, qué vergüenza. Competidores, luego de los 10 segundos dejan de escribir y automáticamente levantan la pizarra para que se pueda ver. Por favor. Sí. Lo que van a hacer es levantarla. A ver, chata, levanta la pizarra, por favor, levanta. Levanta. Así es como tienen que levantar la pizarra. Así lo van a hacer para que todo el mundo sepa lo que han escrito. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Pipi, recordemos que tenemos distintos tipos de preguntas. Así es. Un poquito, pero señores, si ustedes tapan la... Sí, por una cuestión lógica no pueden estar delante del monitor, porque si no los chicos no pueden ver. Creo. Gracias. Es una cuestión lógica nada más. A ver, vamos con la siguiente. ¿A qué película...? A ver, voy a cambiar de categoría. A ver, son varias categorías. Tenemos categoría imagen, tenemos categoría... El profe se va a sentar. Literatura. La siguiente categoría es música. Ahora. Vamos a ver qué tal le va con la música. A ver. ¿En qué grupo inició su carrera musical el cantante argentino Vicentico? Corre el tiempo. Ya, vamos. Vamos. Cuidado, Alejandra Baigorria, nada de soplar. 5 segundos. 3. Por favor, si eres de Argentina, tienes que saber 2, más. 1, tiempo. Levanten las pizarras inmediatamente. Levantan la pizarrita a todos. Arriba, 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 arriba. A ver, Alejandra Baigorria no escribió nada. Menudo, dice Paloma Fiusa. Dios santo. Menudo problema. Los fabulosos Cadillacs, respuesta correcta. Va uno para el verde. ¿Auténticos o los Cadillacs? Lo lamento mucho, no vale esa respuesta. Vamos. Israel no escribió nada. Los no sé quién y los no sé cuántos, escribe el tarado de Jenko. Dios santo. Mario Hart escribe el tri. A ver, Sweet Vergara. Siendo toda Argentina, ¿cómo es posible que no sepas dónde inició Vicentico? Bueno, punto para el equipo verde. Chata Diana Mosco. Lenguaje. A ver. Concentrados. Vamos, chicos. En la oración, atentos, en la oración, Juan tiene un hermano en Canadá. ¿Cuál es el sujeto? Corre el tiempo. Vamos a ver. Levantan todos la pizarrita. Levanten la pizarrita. 3. Todos mostrando. No, 2, no, no. Ya no. 1, tiempo, señor. Bueno, tiempo. Un ratito. El de Craig no vale porque le soplaron. Gracias, Craig. ¿Quién sopló? Soplaron del costado. No, no vale, vale, señor. No vale. Sí, señor Zuro lo ha visto, no vale. Gracias, jefe. Perfecto. Respuesta correcta para Diana. Respuesta correcta para Paloma. Respuesta correcta para Alejandra. Yamila.
Mario Hart, Jenko, Israel, el único que no respondió correctamente, Craig, porque esperó a que le soplen. Vamos, bueno, con... Son un reto VIP y son 4 puntos entonces para el equipo verde y 3 para el equipo rojo por esta pregunta. Vamos con la pregunta de cultura general. Uy, no, lo metiste en gran De la cual carecen. Pregunta, ¿cuál es el planeta más grande del sistema planetario solar? Ya corre está, tiempo. Ya está, por favor. 5 segundos. Bien, levanten. Levanten todos. Dios santo, lo que han puesto. Tiempo. Paloma, voltee la... Paloma, tienes que voltear la pizarrita. A ver, Diana, respuesta correcta. Paloma, respuesta correcta. Alejandra también. Yamila también. Bien Mario, bien Jenko, bien Israel. Y Craig ha puesto el sol. El sol es un planeta. No. ¿Qué es? Una estrella. Entonces. Entonces. Me equivoqué. Ya. Mira, si están tratando de buscar bien algún planeta, bien difícil entonces que en el sol encuentren algo. Bien difícil. Bien difícil. El tarado bien que estuvo por ahí. A ver. Oye, lo que sí me queda claro es que no somos el único país que está mala. Gracias, no, Venezuela. Sí. Otra pregunta más de cultura general. A ver, chicos. Pregunta. ¿Cuál es el nombre de la misión espacial en la que Neil Armstrong aterrizó en la Luna? Corre el tiempo. A ver. No muestre todavía, Jenko. Tape su respuesta hasta que yo lo diga. Todavía no muestre. Tape su respuesta si no quiere que se copie. 3, 2, 1, tiempo. Ahora sí, levanten todos la pizarra. Respuesta incorrecta, la de Israel. Dios santo. Craig no escribió nada, al igual que Diana. Un ratito, está borrando, puso Apolo C, Apolo 0. Apolo, no. No, Apolo 3. Respuesta incorrecta, no es ya. Apolo 13. Alejandra Baigorria, para ella nadie llegó a la luna. Muy bien. Y a mí le ha puesto Apel. ¿A qué dice? ¿Apelo? ¿Qué es Apelo? Apolo. No. Ah, ya, perdón. No. Se lee otra cosa acá. Mario, está mal. Apolo 14. ¿Ese dónde se fue ese de ahí? Es la talla, pues, el polo. Apolo 14 es como un M, ¿no? Sí. Muy bien. Ninguno respondió correctamente porque la respuesta era Apolo 11. Chicos, traten de... Dejen de estar viendo quién le sopla, pues, por favor. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos con la siguiente. Si nadie puede levantar la pizarrita, por favor. Seguimos, profesor, por favor. Gracias. Muy bien. ¿En qué año Cristóbal Colón descubrió América? Paloma, mirando a su pizarra, todos abajo. Por favor. Por el tiempo. 3, 2, 1, tiempo. Ya, arriba las pizarras. Levante la pizarrita. Uy, Dios santo. ¿En qué año? ¿Cómo vas? Dios santo. Dios mío. Ahora no puede borrar este... Levante, por favor. Levanten la pizarra, por favor. Todos levanten la pizarra. Arriba, como lo dijimos. Arriba, 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 arriba. A Alejandra, ver, arriba. Solo antes de leer las respuestas, que la verdad que son una vergüenza. Dios santo. Chicos, por favor, háganle caso a sus profesores. Estudien. No les cuesta nada. Es la parte más bonita. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser en 1914? Sí, no. Coloquen lo que había puesto. Otros ponen... Nadie borre absolutamente nada. Por favor, no borren, pues. Jenko, ya borraste. Respeto. Dios santo, 424. Mario había puesto 1814, Dios. Hace mucho tiempo, dice Yamila. 1942. Mierda. O sea, descubrieron América en plena Segunda Guerra Mundial. Dios santo. Es que se veía desde arriba por los aviones, pues. 18 y algo. Algo. Es que 1800 y algo. ¿Cómo va a ser 1800 que descubrieron América? Yo sé que no sabes porque no estabas ahí, pero tienes que estudiar, pues. Pero creo que sí. No. La respuesta es 1492. Dios santo. Y se hacen los graciosos algunos. Jenko pone no había nacido. Break, borra eso. Deberías volver a nacer para ver si empiezas a ir al colegio de que a naces. Ver, yo les voy a dar un consejo. Aunque no lo crean, les recomiendo que se lo tomen en serio. En serio. En verdad, es por su bien. ¿Ok? Si no, el próximo fin de semana, cuando les quieran pagar un evento, les van a pagar la mitad. Sí. Porque le van a decir que 2 más 2 es 7. Así es. Y te van a arrestar por los impuestos. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora, hay mucho que me está sorprendiendo. Totalmente. De otros ya me los espero, pero de algunos. Israel, no te sigas haciendo gracioso porque estás quedando pez. Naturaleza. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas tetillas tiene la ubre de una cabra? A ver. Está corriendo el tiempo. Vamos, chicos. 5, 2,
1, tiempo, señor. Tiempo, levante, levante. Levante. Muy bien. La pregunta, la respuesta de Craig, 6, incorrecto. Diana, 6, incorrecto. Paloma, no escriba. 6, le está haciendo un dibujito, está graficando su... Vamos. La burraca que escribí. 6, 6, 6, 8. 8 tetillas. La respuesta era 2. 0, 0, absolutamente 0. Vamos con... Yo voy a seguir con cultura general, ya, porque la verdad que me he quedado preocupado. Vamos con cultura general. Ay, Dios santo. Pregunta. Porque ahora Jinko, si no sabía nada de cultura general, me dijo, no, yo me quedé en cultura capitán nomás. Ya, pero con eso dice todo. Pregunta. ¿Cuál es el nevado más alto del territorio peruano? Por el amor de Dios. Vamos. Nadie puede enseñar, nadie. Vamos, vamos. Piensen, ¿ah? Se los estoy pidiendo por favor. Tiempo. Vamos. Arriba las pizarras. Ya, la de Jinko no vale, se había equivocado antes de... Vamos. Había puesto Nazca y yo leí. Vamos. Había puesto Nazca. ¿Nazca? ¿Cómo? Nazca había puesto. Ese es el nevado. Es un nevado, Nazca. Nazca, ya. Ya, ok. Respuesta correcta para Israel. Sí. Craig no escribió absolutamente nada. La chata Diana puso el Huascarán. Respuesta correcta. Nevado Nazcara. Te quisieron soplar, no entendiste. A ver. Huascarán para Alejandra Begorria. Bien. Yamila no conoce. Mario Hart, Huascarán también. Respuesta correcta. Huascarán. Vamos con... Nazca, por el amor de... Nazca, usted, para que vuelva... No, no, no. Dios. No es Nazca, es Lasca. Ah, Dios santo. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Encima dejan que le soplen mal todavía. Cultura general. A ver, ¿qué escritor italiano dijo lo siguiente? El fin justifica los medios. 10 segundos. Corre el tiempo. 5. Palabra que mucha gente utiliza. Tiempo. Levanten las pizarras y nadie toca, nadie borra, nadie hace absolutamente nada. Jinko dice que Buffon. Bueno. Buffon es el payaso de la corte o Buffon es el arquero de la selección italiana de fútbol. Gracias. Israel no escribió nada. ¿Tú has puesto qué? Ya ve, faltó la de Leo. ¿Qué supuestamente querías escribir? ¿Ah? ¿Qué querías escribir? Maquiavelo. Maquiavelo. Ajá. Te lo damos por correcto porque es verdad. Maquiavelo. Maquiavelo para la chata Diana. Paloma dice que Paulo Coelho dijo que el fin justificaba los medios. Volvió a repetir, eso fue. Sí, 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 sí. Alejandra Begorria, nada. Muy bien. Es clarísimo que Alex está cuidando. Esta prueba la gana el equipo verde. El equipo verde entonces gana esta prueba llamada la escuelita. ¿Es una prueba, jefe? Bueno, no sé qué llamarle, señor. Yo no sé, sinceramente. A estudiar, porque la verdad que no han salido absolutamente nada bien. Y yo no sé por qué baila. Sí, yo tampoco. No, pero... Ay, no.